Sí, porque todo eso lo pagan todas esas eh, asociaciones, instituciones internacionales. Eh, ha hecho una auditoría del voto automatizado y ha dicho que ahí no hay ningún problema. La misma auditoría la ha hecho la OEA, la misma auditoría la hizo este, la hizo el otro. y la Ha hecho todo el mundo. La fuñida auditoría esta. Y todo el mundo dice que ahí no hay que el código fuente es el mismo en todas partes, ¿eh? que no hay el tal algoritmo, que no hay ningún problema con el voto, y lo han dicho todas las instituciones, todas, instituciones de ellos además, que no son instituciones del PLD, o sea, son instituciones internacionales, invitadas por ellos, por, por la misma oposición, sí, porque ellos son los que han dado pie a eso. Son ellos los que han dado pie a eso. Es la misma oposición que ha dado pie a eso, sembrando la duda. Ahora vienen diciendo que no, que ellos no han dicho nada, que ellos no, no me están. Eh, sí, porque ahora sí se dan cuenta, ¿no entiende?, de que el refajo se les ve. ¿Cómo es posible que usted esté gritando antes de que le den el pescozón? ¿Cómo es posible que usted esté gritando? Y que fuera... Pérdida antes de ir y a la acción. Que fuera elecciones. tan perfecto el crimen que no pudieron impugnar una sola mesa, ni un no, solo porque, colegio. Electoral. Sí, porque, Fue ver, perfecto ver, el crimen, ¿eh? Déjame decirte, el cal, algoritmo cal, este ver, es mejor que fantomas. Sí. sí, es cierto. No han presentado absolutamente ninguna impugnación en ningún sitio, ninguna denuncia formal, ninguna, nada. Nada. No han presentado nada. Ni ellos ni ni nadie de la oposición ha presentado nada. ¿Entiendes? Entonces, ahí están. lo Por que cierto, sí, los padrones, lo que Ramón? ¿Para qué que sirven los padrones? Usted que me iba empadronándome a mí. ¿Para no, qué no. sirven? Porque, y, ¿Y esos tipos es que, que eran dirigentes cada, del PRD? Es que 500, y ayer se pasaron haga. al otro partido. ¿Están en el padrón? ¿En qué padrón es que.? están a vaya, usted vaya a ver vaya, eh, sí, los sí. padrones. Sí, porque además, además, están en, en eso. <laughs> están en eso, pero no dicen toda la verdad. Ni que, que se pasaron no sé cuántos cientos al PRD para el PRM. De que 500. Pues vaya usted a ver. Pero resulta que el mismo día se pasaron no sé cuántos cientos allá en San Francisco, eh, que, que dejaron al PRM y se fueron a, al, al PLD sí sí alexis la antigua ahí estaba ahí estaba juramentando los Alexis y la antigua o sea, pero esos no salen en la primera página no, de los periódicos no, no, no. esos no son, son tránsfugas? no esos no lo son oh, estos sí eh, estos son <laughs> los que salen en la en la primera página los otros no ni los de Peravia tampoco <laughs> porque en Peravia perdieron ya usted sabe un viaje de gente que se fue con su ex candidato a senador del, el del PRM se fue para el PLD, pero eso no sale en primera página, en ninguno de los medios de comunicación. Ni deberían, eso no Ni deberían, claro que no, pero estos son los que salen. Sí, eso es con eso es que se hace que, propaganda. Con eso es que se hace propaganda. Evidentemente. Eso se llama hacer propaganda. Sí. Eh, como es hacer propaganda, estar precisamente eh, dudando, sembrando dudas sobre todo el proceso electoral cuando no hemos llegado ni siquiera al proceso electoral. Cuando no hemos llegado a las elecciones, ya ellos están sembrando dudas. Porque ese es un viejo recurso, ese es un viejo método también de yo no reconocer mi derrota, de yo no reconocer cuando gane el otro. Porque ya tengo miedo, o sea, voy a las elecciones, digo que voy a ganar, pero realmente lo que tengo es miedo de que gane el otro. Porque tengo aquí... La, los números de verdad, los que me dicen, la, la realidad. Entonces se prestan a toda esa sinvergüencería. Toda esa sinvergüencería, que es una sinvergüencería además que tiene, eh, que tiene ecos internacionales. Porque es una sinvergüencería que tiene un eco internacional. Y ellos saben porque ellos son parte de esa sinvergüencería, de esa vagabundería. Son parte de esa vagabundería que es una vagabundería internacional. Si no, Dicho sea si no, gano el proceso sí, electoral, sí, que, que he eh, objetado de mil formas. Me a voy a de, la OEA. Me voy a, a la OEA. Pedirle, a pedir al Magro. Y le pido al Magro y al Magro no da sí, un golpe de Estado. Sí, señor. A pedirle ¿Y eso al Magro. así? Sí, eso está montado. Eso está montado hace mucho. Sí, señor. Es una vagabundería internacional que tiene aquí, que tiene aquí a sus. Eh, socios, a sus socios, claro, a sus claro, protagonistas. Claro. Pero mire, ayer era el día de Juan Pablo Duarte y usted no, ese ha, dicho, otro usted no ha dicho nada. Ese es otro tema. Usted no ha dicho nada. Y como ayer, 207 años del nacimiento del padre de la nacionalidad, padre de la patria dominicana. Ciertamente, si hoy existe el gentilicio dominicano, se le debe a ese señor. Se le debe a ese, a ese hombre que fue capaz de ver en el futuro la posibilidad de que un pueblo chiquito, de que un pueblo chiquito pudiera ocupar un espacio dentro de las naciones libres del mundo. Pueblo chiquito y pobre, porque dice Juan Bosch, que mucha gente no lo cita, ¿no? Pero, pero que esa es la realidad, decía Juan Bosch que... Duarte era un hombre de los que tienen esa fe que mueve montaña, porque pretender que en un paisito que no llegaba a 200.000 habitantes, óigase bien. Que ni país era. Que ni país era. ¿eh? No llegaba a 200.000 habitantes probablemente. Eh, que tenía una casita aquí y otra en Constanza. Sí, porque entonces las casas eran así, eran... <laughs> Los pueblos tenían 16 casas, 15 casas, 30 casas. Estos eran los pueblos de la República Dominicana. ¿Eh? País que no era país, era un pueblo, una nación muy pobre, abandonada por España cinco <laughs> siglos antes. Cinco siglos antes. Cinco siglos antes, abandonada. Eh, Aunque pero, codiciada por codiciada. otras potencias ver, coloniales. Naturalmente, como, como puerto, como enclave, como etcétera. Como sí, punto tío. desde el cual dominar todo el Caribe, frontera imperial, como dice Juan Bosch. El Caribe, frontera imperial. Sí. Eh, pretender que era posible construir una república de hombres y mujeres libres, con una ciudadanía, eh, en ese momento. Y jugarse la vida. Además, jugarse la vida por eso. <laughs> y convencer a otros de que se jueguen la vida ¿Eh? por eso. Así. De que se jueguen la vida. Muchos ver, de los cuales este. o algunos de ellos, de los fundamentales, quedaron con problemas mentales, sí, porque claro fueron perseguidos sí. ellos y sus familias. Claro. Y no solo eh, algunos asesinados, sino que otros, como fue el destino de, de Juan Pablo, Duarte, eh, fue mandado a los fue sí, a parar a, a Venezuela. Y, y, y durante muchos años, pues atento a la labor patriótica y haciendo labor patriótica. Sí, ¿eh? Y muere en eso, después de su regreso a Venezuela, ya cuando eh, estaba en sus buenas, por así decirlo, la guerra Re restauradora. Ah. Y se le encomendó misión o misiones y las cumplió hasta donde la historia registra. Duarte, hay que decirlo, eh, porque no, es, no hemos sido del todo agradecidos, ni con él, ni con sus ideas. De ahí que don Juan, que nadie lo cita, tiene en el centro de su doctrina, de la que iluminó a ese pequeño grupo de hombres y mujeres que constituyeron el Partido de la Liberación Dominicana. Eh, en el norte, es el pensamiento duartiano como norte de la actividad patriótica eh, y por igual internacionalista, porque también hay que destacar a, a Duarte como una figura del antillanismo, como una Bien. figura propia de la historia del Caribe, eh, eh, y no por chepa eh, los, los venezolanos que no Venezuela, Bolívar, digamos, en aquel gran proyecto de la Gran Colombia, era también un referente para, para los demás pueblos de, de América, lo fue sin, sin lugar a duda. Y, 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 y Duarte es una figura eh, señera de ese momento de la historia del Caribe y de la lucha anticolonialista, que le llevó a ciertos pueblos como al propio pueblo cubano o al propio pueblo puertorriqueño, eh, décadas para salir de, de España y caer en manos de otros. Mm. En este caso de los norteamericanos, del imperio norteamericano. El caso, Hay de, que, caso que, de Puerto Rico que aún de, no ha salido de ahí. El pobre pueblo puertorriqueño que ha resistido y ha preservado su cultura a pesar de que se ha hecho y se hizo todo lo necesario para que esa cultura se diluyera. Ahí, sí. Hasta el punto de que son americanos, son norteamericanos, no son puertorriqueños. Uh -huh. Hasta ese punto. Y como quiera, Puerto Rico sigue pariendo su identidad Puerto las, riqueña. puertorriqueña. puertorriqueña, y varita. Si sí, se puede decir usar el término. Y varita. Bueno. Entonces, evidentemente que Duarte es... En ese conjunto, en ese momento de la historia de los pueblos, Duarte es no solo nuestro, sino que es expresión de la lucha anticolonialista y de la lucha por la libertad. Porque Duarte, aunque usted dice que yo no, no hablé de Duarte, ayer lo que, a lo que me dediqué junto a dos destacados historiadores fue a tratar el tema de la de figura de Duarte. Porque ha sí. sido... Eh, eh, en muchísimos sentidos, aquí hubo gente que hasta eh, lo, eh, lo ha catalogado hasta de LGTB o cosas por el estilo, de que porque no tenía hijos o porque cualquier, porque eh, en eso sí son eh, grandes y propagandistas los enemigos de este pueblo en dañar cuando no a Sánchez, a Mella, cuando no a Mella, a Duarte, a cuando no a estos tres, a ah. los trinitarios todo el que se le ponga por y ahí. les molesta hasta que tengamos tres padres de la patria porque según ellos más deberíamos tener uno. uno y cuando vamos a la <laughs> referencia de ellos resulta ser que en Estados Unidos son padres fundadores uh -huh. y esos son cuantos pero eso no les molesta lo que les molesta es que nosotros tengamos tres que somos un país tan y tan especial que tenemos tres padres de la patria y no saben ustedes que tenemos además de tres padres de la patria tres madres de la patria a eso vamos. Así mismo. Tres madres de la patria. ¿Y, y por qué ha de molestarnos a los patriotas dominicanos? Y, y no estoy hablando para los que no lo son. Porque hay cada quien que se ponga sus. su sombra. Estamos hablando de Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez. Todas esas son madres de la patria. Sánchez. De mujeres que. Que nunca? no solo la Virgen de la Altagracia. Que no solo. <laughs> que no solo <laughs> la señora. Que además, sí. Ustedes sí. tienen razón. Además <laughs> tenemos más de una virgen. Claro. Una allí, otra acá y otra allá. Y no nos sentimos mal con eso. Porque oh. al final de cuentas es la misma. Según me han explicado no. ustedes los no. religiosos. No. Ahora, eh, eh, nosotros no tenemos por qué no celebrar a Duarte. Con, el, eh, con Duarte damos inicio desde ya al llamado Mes de la Patria. Uh -huh. Y estaremos... Celebrando a Duarte, a los trinitarios, por encima de, del escosor que eso le genera a los lacayos de siempre, que Duarte, con una visión extraordinaria, los identificó y dijo: Hasta que no terminemos con estos señores, seremos víctimas de sus maquinaciones. Bien, y, y vaya a ver si tenía razón este <risa> señor. <risa> y, lo <que> <laughs> y lo que duran. Y lo que duran. Y qué duros son. Y están ahí. En medio de, de todo, porque eh, como dice usted en su programa de humor, eh, eh, su oficio ¿cómo es, es hacer, es oposición. Cero, oposición. <laughs> es hacer claro, oposición. Ese es su oficio. <laughs> su oficio es hacer oposición. <laughs> ese es su negocio. Es verdad, ese es su negocio. Entonces, bueno, oposición. ¿qué vamos a hacer? amor? Mire, eh, Duarte, y ya se nos agotó el tiempo, pero hay que decirlo, Juan Pablo Duarte fue el mejor ejemplo de lo que debe ser la política de lo que debe ser la política hecha como debe hacerse. Servicio. Eso es, lo, eso es lo que debe ser la política. Es la actividad fundamental para usted servirle a su pueblo. Te quiere servir, te puede servir. La política debe ser eso, una actividad de servicio. No una actividad de, eh, que se vende como una competencia vulgar. ¿Quién es más y quién es menos? ¿Quién insulta más? ¿Quién desconfía más? ¿Quién? No, no, no. La política en su ejercicio, como lo concibió Juan Bosch también, es una actividad de servicio para servirle a la gente, para servirle al pueblo. Es para eso la política y para eso debe ser. Hay gente como Duarte y como los trinitarios, como los llamados filorios, uh -huh. jóvenes, así estudiantes, que lo en el fondo eran estudiantes Jóvenes de 25 años En el caso de Duarte Habían más jóvenes eh, 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 Están ahí Y nosotros sabemos también Que están los que Los que siguen Adversando claro. A las ideas pero, de Duarte Pero están los que seguimos sirviendo En sí. esas visitas sorpresa de ayer Usted puede ver lo que es Servirle a la gente Servirle a la gente, servirle al país. A eso para eso sirven ese instrumento de trabajo que son esas visitas al campo todos los domingos. Religiosamente, porque lo que se va es a servirle a la gente, por lo tanto a hacer poner, patria, sí señor, a poner el estado a poner y eso es lo que dicen algunos que van a cambiar. Quieren sí. cambiar eso, sí. dicen, no, eso no es para, nada, eso no sirve para nada eso no, es más que clientelismo eso no es más que clientelismo eso no, no eso es servicio eso es poner el gobierno al servicio de la gente eso es poner al estado al servicio de la gente pero al servicio de una manera real decisiva además ¿eh? de frente a la gente eso es hacer de la política un verdadero servicio ¿Eh? Porque el que no vive para servir, no sirve para, para vivir, no sirve para nada. Es, sí, esa eh. es la realidad. Quédese ahí que tenemos mucho que compartir con usted aquí en el canal 4RT. No se mueva de ahí.